Ponchito, deja ese perro, hijo. Deja. Pero, pa, estoy aburrido. ¿Por qué no viene mamá? Tu mamá se fue al pueblo a hacer las compras. Ponchito, ¿a dónde vas? Al monte. No. Al monte no. Es muy peligroso, mi hijo. Hay víbora, bicho, de todo hay ahí. No. Al monte no. Y, no, Ponchito. Anda el bombero. El bombero va, ¿qué pavada dice usted? No, el bombero no es ninguna pavada, hijo. No, ¿vale? Yo te voy a contar la historia, mira. Y vas a ver que no es... Vamos, Ponchito. Yo te voy a contar, vení, te voy a contar, Ponchito. Mira, hace muchos años, los indios que vivían acá en la zona, los guaraníes, me contaron que había un gentecito, un bajito así, morrudo, con unas garras así como fiera y tenía un sombrero. ¿Y era bueno? ¿Quién es bombero? Malo, malísimo. Espera, no me interrumpa. Un sombrero de paja grande y hasta ahora anda por ahí. ¿Cómo de grande? Chiquito, Ya sé que es chico, pero ¿cómo de chico? Pero chiquito, así como vos. Y al bombero hay dos cosas que no le gustan. Primero, que maten los pajaritos. Yo no mato pájaros. Y otra cosa, que vayan y se metan en el monte. Si los agarra, no se lo ven nunca más. ¿En serio? ¿En serio? No te voy a mentir. ¿Usted lo vio? Bueno, yo no lo he visto, pero... Tu abuelo sí, tu abuelo lo vio. Ahora, yo lo vi silbar nomás. Pero hace un tiempo que ahí ocurrió algo que yo nunca me voy a olvidar, Hace unos 7, 8 años, vos eras chiquito, vos estabas ahí en la cuna. Y... Era cerca del mediodía, dos hombres llegaron. Uno me dijo que se llamaba Jorge Ferrari y el otro era Carlos, su hijo. Tenía una de esas cosas para oír en la oreja. Ni pelota me dio. Bueno, lo cierto es que me pidieron que le cuide el auto a cambio de plata y yo agarré, pues. Ellos iban para el monte a cazar pájaros. ¿Y el bombero? Pará, no seas apurado, pues. Viejo, ¿qué fue eso? Debe haber sido un pájaro. ¿Quién anda ahí? Tranquilo, hijo. Seguro fue un bicho.
¡Vamos! Le di, Carlos. Y bueno, hijo, eso fue lo que pasó. ¿Y se los comió? ¿Qué? ¿El bombero? Ah, el bombero no come gente. El bombero come zapallo, le gusta el tabaco, ¿vos le das zapallo? Le encanta. ¿Y qué pasó con Carlos y su papá? ¿Con Carlos y su papá? Y quedaron todos golpeados. Y yo le agarré, le llevé a la salita del pueblo. Y ahí fue que Ferrari me contó que los indios guaraníes vieron a bombero grandote, ¿Cómo grande si usted me dijo que era como yo chiquito nomás? Bueno, me equivoqué, cierto, sí. Así como vos nomás era el chiquito. ¿La música? ¿La música qué? ¿Le gusta la música? ¿Al bombero? Le encanta nuestra música, el chamamé, pero silba. ¿Y por qué no viene ahora que usted toca en el acordeón? Y porque mi música no le gusta. Monchito. ¿Y vos no era que te ibas a jugar al monte? No, me voy a quedar a jugar a la pelota mejor. Thank you.
El sol declina, mar de lluvia es la higuera. El bicherío y el presagio y púpora. Ponchito sabe por criollo y medio habar, pero más sabe por ser niño es la verdad. Un relámpago, un sol, el señor de los pájaros, en el verde un verdor, el señor de los pájaros, Kunumia Kajatá, el señor de los pájaros, relumbrón en la luz, el señor de los pájaros, relumbrón en la luz, el señor de los pájaros.